después de una brillante clase y no se va dando cuenta que hay muchas cosas que le pasan por encima con el bisturí. Sobre todo en pie. Es interesante lo del ligamento calcáneo escafoideo, que mantiene anastrado la proposición, o el primo ligamento también se conoce. Eso si algún día hablamos de insuficiencia del nivel posterior, muchas veces uno lo opera y encuentra que está roto ese ligamento. Hay varias cosas interesantes de la tobillera. Bueno, vamos a hablar de fracturas de tobillo, que es una de las fracturas más comunes que nos caen en la guardia y que ha ido cambiando bastante con el correr del tiempo el tratamiento, porque lo que peinamos ganas, acá somos varios, en un primer momento hacíamos tratamiento de tipo incruento, y hoy en día yo diría que casi todas las fracturas de tobillo son quirúrgicas, o sea que ahí ya con eso van teniendo la idea de lo que yo pienso de esa fractura. Adelante. En cuanto a la etiología, son fracturas ocasionadas con frecuencia durante la práctica deportiva, no sé si está Osvaldo Rodríguez por acá, pero es muy común de ver en el fútbol, por ejemplo. Pero cada vez estamos viendo más fracturas por accidentes automovilísticos y ya no tienen el patrón que tenían las viejas fracturas que uno reducía y las dejaba, trataba de dejarlas anatómicas. También se puede ver por lesiones por arma de fuego o por caídas con trauma por compresión y rotación. En cuanto al cuadro clínico, bueno, lo que todos vemos en la guardia comúnmente: dolor intenso, paciente que no puede apoyar el tobillo afectado, cojera antálgica, cojera adoptada para evitar el dolor sobre las partes del cuerpo, consistente en un paso corto y otro largo para disminuir el tiempo de carga sobre el lado en que la articulación del elemento está afectada. Tumefacción variable, deformidad e inflamación. O sea, en general son bastante evidentes las fracturas del tobillo hoy en día. En cuanto a la exploración, es importante ver el pulso pedio, o sea, recordar lo de la anatomía, la tibial posterior, el llenado capilar, la temperatura de la extremidad, la sensibilidad distal y descartar lesiones vasculares y nerviosas que en general son raras, por lo menos en las fracturas cerradas. Adelante, y en un primer momento. En cuanto al diagnóstico por imágenes, fundamentalmente nos valemos de radiografías en incidencia de frente o anteroposteriores, incidencia lateral, incidencia de la mortaja tomada con 15 grados de rotación interna para visualizar la sinesmosis tibio peroneal inferior y eventualmente una tomografía para estimar el grado de conminución y detectar fracturas fundamentalmente de la cúpula de la traba. Bueno, la estabilidad, como bien dijo Bertoni, del tobillo está dada por la configuración ósea y por el complejo sistema ligamentario o lateral. La mostraja astrágalo tibio peronea o tibio peroneo astragalina, las membranas interósea y los ligamentos sinesmóticos, el tibio peroneo anterior y el tibio peroneo posterior. Y el complejo sistema ligamentario colateral medial, deltoideo superficial y profundo, y el colateral lateral, peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino posterior y peroneo calcáneo. Adelante. Bueno, basta la anatomía, sigamos. Bueno, más o menos recordar todo esto que dijo Bertoni muy bien. Sigamos adelante. Y vamos a las clasificaciones. Las clasificaciones tienen que servirnos, si no nos sirven, nos vuelven más locos de lo que realmente estamos. Y acá yo traje las tres clásicas clasificaciones: la de Logic Hansen, que era muy útil en la época en que no se operaba mucho, porque uno conocía el mecanismo y después hacía lo inverso para tratar de reducirlo. La de Dennis Weber, que tiene mucha similitud con la última, con la del sistema O. Logic Hansen en 1942, basándose en la posición del pie en el momento del traumatismo y en la dirección de la fuerza, hizo esta clasificación. Es bueno saberla, pero hoy en día la verdad que todos estos patrones de fractura
cultura que habían en esa época se han ido perdiendo mucho por los traumatismos con alta energía que se producen. Esto está bastante bien, se puede aplicar bastante bien en los de baja energía. Si el pie está en supinación o si el pie está en pronación. Si está en supinación, ¿qué quiere decir que está el pie en supinación? Que hay una combinación de rotación interna del tobillo, aducción del pie posterior e inversión del pie anterior. Combinación llamada aducción, rotación interna o inversión. Y la de pronación del pie, combinación de rotación externa del tobillo, abducción del pie posterior y eversión del pie anterior, combinación llamada de abducción, rotación externa o eversión. Es un juego de palabras, es difícil a veces de recordar. Adelante. Los instantes, de acuerdo al mecanismo de la fractura, lo divide en cuatro tipos principales: supinación, aducción, pronación, abducción, pronación, rotación externa y supinación, rotación externa. La primera palabra, supinación o pronación, es la posición, describe la posición del pie en el momento del accidente. Y la segunda, la abducción o la aducción o la rotación externa del pie, es la palabra, es la dirección o el sentido de la fuerza traumática de forma. A ver. Entonces tenemos, por ejemplo, en la de supinación y aducción, un primer estadio y un segundo estadio. En el primer estadio hay ruptura del ligamento externo, del ligamento colateral externo. Si continúa la fuerza, hay abducción del malleolo externo y fractura horizontal infraligamental, como se ve. Estoy quedando sin... Para allá quedó. Y en el segundo estadio, si la fuerza continúa, fractura el malleolo interno. Y esa fractura es una fractura vertical. Esa es característica de la de supinación y aducción. Cuando uno ve una fractura vertical del malleolo interno, supone que es por supinación y aducción. Después viene la de pronación, o sea que el pie está pronado y sufre una aducción. Y si está pronado y sufre aducción, en el primer estadio hay una fractura horizontal del malleolo interno. En el segundo estadio hay ruptura de los ligamentos peroneos tibiales, ruptura de la membrana interósea, y en el tercer estadio hay una fractura del peroneo. El tercer estadio de los Hansen es el de pronación y rotación externa, supraligamentaria, bueno, con fractura del malleolo interno en un primer estadio, ruptura del ligamento peroneo anterior en un segundo estadio, en un tercer estadio fractura del peroneo oblicua de abajo hacia posterior baja, alta o baja, y en el cuarto estadio ruptura del ligamento peroneo tibial posterior. Y el último es el de supinación, rotación externa, transligamentaria, un primer estadio con ruptura del ligamento peroneo tibial anterior con la abulsión de la inserción, segundo estadio con fractura esteroidea y de malleolo externo y ruptura del ligamento peroneo tibial posterior, y un tercer estadio con fractura del malleolo. A ver. Bueno, más o menos repite de nuevo lo mismo, esto es supinación, la actitud. Cuando hay supinación hay laxitud del ligamento medial y tensión del ligamento lateral, y cuando hay pronación hay tensión del ligamento medial y laxitud del ligamento lateral. Adelante. Bueno, acá se ve el malleolo tibial fracturado de forma vertical. Esa es típica de supinación más aducción. Adelante. Supinación y eversión, adelante, vamos a ir un poco más rápido. Pronación y eversión, ahí está la fractura suprasindesmal del peroné, y pronación y aducción. Y aducción, adelante. Y por último, hay una de pronación y dorsiflexión donde hay una fractura del pilón tibial adelante, de la parte anterior de la tibia. Adelante. Denis Weber la hace un poquito más fácil. Directamente las divide en, de acuerdo al trazo de la fractura, a nivel del peroné, en infrasindesmótica, en transindesmótica y en suprasindesmótica.
El 50% de las trans sinesmóticas dice que son quirúrgicas. Esto no es tan así siempre. Y por último, todas las supras sinesmóticas son quirúrgicas. Tampoco están así. Y muchos dicen que las infra sinesmóticas nunca son quirúrgicas y tampoco están así. En realidad, para mí son todas quirúrgicas. Pero después, por supuesto, que uno las maneja de acuerdo al paciente, a la edad, a las condiciones físicas, al material, si llega, si no llega, etc. Entonces, peroné infrasinesmal, B, peroné transinesmal, C, peroné suprasinesmal. Adelante. Según la obra. Bueno, una infrasinesmal. Ahí está. Esta es infrasinesmal, pero ustedes dirían que eso no es quirúrgico, porque es infrasinesmal, pero se acompañó con una vertical de mayor tibial. Ya que es totalmente inestable. Adelante. Transinesmal, después vamos a ver también por qué son quirúrgicas, y suprasinesmal, que siempre se considera que son quirúrgicas porque lesionan la membrana interósea. Adelante. Bueno, la clasificación de la O, de los huesos, sigamos. Y acá directamente es el segmento 4-4. A, externa infrasinesmal, B, intrasinesmal o transinesmal, y por último la C, la suprasinesmal. Esa es la clasificación de la O de la fractura de tobillo. Adelante. Y a su vez después la dividen a 1, a 2, a 3, a B1, a B2, a B3. Bueno. Acá un poquito la comparación entre la del Weber y la fractura de tobillo. Tipo 1 son de abducción de inversión, son estables. Si son estables, abducción del peroné infrasinesmal, y si son estables, se suma la vertical del manubrio tibial. La tipo B, abducción, bueno, sigamos también. Recordar un poquito lo de las epifisiolisis, no es nuestro tema hoy en día, sigamos, no sé si hay que haga infantil, pero adelante. La fractura de tiro. Y entonces los principios básicos del tratamiento son la reducción anatómica, la movilidad precoz y la carga tardía, como toda fractura interarticular. Reducción anatómica para prevenir la artrosis. No te pregunta eso, porque la artrosis muchas veces está dada inherente al traumatismo que tuvo en el primer momento el caso, independientemente de lo más anatómico que uno lo deje. Movilidad precoz para evitar la tan temida distrofia refleja, de Sude. Carga tardía. Los principios solo son posibles con la reducción anatómica y la fijación interna, y evaluar si los criterios, siempre los criterios de reducción anatómica. Adelante. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr, que el astral esté centrado en la mortaja tibio peroneo astragalina, que se respete el ángulo grupo maleolar y que se respete el ángulo de yerto. Adelante. Si tratamos una línea D que pasa a 5 milímetros por debajo del plafón tibial y paralela a la cúpula astragalina, se producen 4 intersecciones que denominamos A, B, S y D. Y se dice que AB menos CD tiene que dar 4 milímetros más menos 2 milímetros, una vez que uno hizo la reducción quirúrgica. Si no logramos eso, quiere decir que está abierta la mortaja y que va a haber esta incongruencia y que va a ir a una artrosis con seguridad, independientemente del traumatismo que haya. Adelante. Evaluación radiográfica prequirúrgica, complejo lateral peroné, sinesmosis tibio perónea, examen radiológico del astrágalo con el frente, el perfil y la posición de la montaje en 15 grados de rotación interna, eventualmente podemos pedir tomografía, ver si hay presencia del maleolo posterior, de fractura del maleolo posterior, y evaluación del complejo. El grado de acortamiento o desplazamiento del peroné es una evidencia presuntiva de lesión de una porción de los elementos sinesmóticos por medio de la radiografía en incidencia de frente de mortaje y de perfil.
y la localización y forma de la fractura peronea, si es supra, trans o infra cinemótica, nos va a hacer pensar también si está lesionada o no la membrana. Aproximadamente la sexta parte del peso corporal se transfiere a la tibia a través del maleolo peroneo. Y en este examen bajo anestesia se nota que hay una abertura de la mortaja tibia peroneo que muestra inestabilidad. No siempre se puede hacer esto con los pacientes. Esa es la realidad. Adelante. El maleolo lateral mal rotado y acortado coloca la articulación en posición solusada, como se observa en estos diseños transversales. Entonces nos quedamos muy contentos, ¿no? Que está todo lindo y resulta que esa articulación va a funcionar mal y va a ir a la artrosis con seguridad, independientemente de la aparte de la lesión del cartílago inherente al traumatismo. Adelante. La lámina del hueso subcondral de la tibia y del peroné distal forman una línea continua. Toda disrupción causada por acortamiento o rotación del peroné significa desplazamiento del maleolo peroneo y por lo tanto mala reducción y mala evolución a la larga. Adelante. En el examen radiológico debemos ver la inclinación astragalina. No debe existir valgo astragalino. Y siempre que se fractura el peroné, generalmente lo acompaña al peroné. Acompaña el desplazamiento del peroné. La subluxación del astrágalo hacia atrás y afuera o penetrando en la sinemosis, hay que ver también, y la fractura de la cúpula, que eso lo vemos con tomografía. ¿Hay un tomógrafo acá? Sí. A ver. Y estas son unas líneas muy interesantes que son del libro de Shatter y Tai, que es a lo que uno tiene que entender una vez que operó un tobillo. Se trazan dos líneas paralelas, una que va arrasando el tibial, otra el astrágalo, y eso a su vez uniendo con otra línea más que va del maleolo medial al maleolo peroneo. Entonces se forman dos triángulos, T y T y T prima, ¿sí? Y esos dos triángulos deben ser iguales, deben dar cero, con más o menos 1,5 grados de diferencia. Adelante. El tamaño de la apófisis posterior del tibial y la localización del fragmento posterior también tenemos que evaluar. Generalmente acompaña el peroné y se reduce al reducir este. Cuando uno reduce bien el peroné, generalmente ese fragmento se reduce solo. Generalmente. Fragmentos mayores al 20% de la superficie articular del maleolo posterior son sospechosos de que hay, si uno tiene que tener dudas si lo reduzco o no lo reduzco. Cuando son mayores al 33%, la superficie debe ser fijada, siempre. Y la fijación puede ser anterograda o retrograda. Después vamos a ver. Adelante. El complejo medial, también hay que ver en la dirección de la fractura, si es vertical es por inversión, si es transversal es por avulsión, si el fragmento, el tamaño también es importante, si es grande o chico, la presencia de conminución articular, el grado de desplazamiento de la fractura y la presencia de una fractura posterior. Adelante. Estas son todas cosas para evaluar radiográficamente y o tomográficamente también. En cuanto a la estabilidad clínicamente, bueno, no, digamos, por la anamnesis y el examen físico. Si vino en una moto y lo recorrió un camión, lo más factible es que esa fractura sea muy severa y que sea muy inestable. En cuanto, bueno, la violencia del traumatismo, alta energía, es indicativo de inestabilidad del tobillo. El examen físico, signos de la lesión, desplazamiento e inestabilidad. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de una fractura del tobillo? Lograr que el paciente recupere un estado funcional similar al que tenía antes de la fractura, sin dolor, con buena movilidad y en el menor tiempo posible. Realizar una reducción anatómica y un buen método de estabilización que mantenga la reducción hasta que consolide la fractura y prevenir la artrosis. Vuelvo a ponerlo como signo de pregunta porque independientemente de lo mejor anatómico que uno lo deja, muchas veces va la artrosis por la condrolisis que se produjo en el traumatismo. Adelante. ¿Cómo lograrlo este objetivo?
en forma incruenta o quirúrgicamente. ¿Podemos lograrlo en forma incruenta? Sí, podemos. Adelante. La fractura de tobillo es una fractura muy común. Diferentes ideas políticas se produjo. Es un tema que se puede tratar en forma incruenta. Algunos dicen que se había fracturado el derecho, otro el izquierdo, y en forma quirúrgica. Y los dos pueden dar muy buenos resultados porque las dos caminan muy bien. Adelante. Reducción a cielo abierto, a cielo cerrado, perdón. Siempre debe realizarse la reducción inmediata de la fractura bajo anestesia general. Entre el paciente no se puede dejar fracturado y subluxado el tobillo. Hay que reducirlo. Interpretar el mecanismo de producción de la fractura y realizar el mecanismo inverso para lograr la reducción e inmovilizar en esta posición. Por eso es bueno conocer la clasificación de los ligantes para hacer en la guardia la reducción inmediata. Pero eso no quiere decir que vaya a ser el tratamiento definitivo. Adelante. Siempre debe realizarse la reducción inmediata bajo anestesia, interpretar la mecanismo y siempre realizar control radiográfico por uso. Indicaciones generales del tratamiento incruento. ¿Cuándo? En fracturas estables, sin desplazamiento, en fracturas satisfactoriamente reducidas y que no sufre desplazamientos, hay que hacer controles semanales. Y paciente de mal estado general, y condiciones locales desfavorables para las fracturas, para ictenas, lesiones vasculares. Ahí no nos vamos a alargar, por lo menos en un principio, hacer un tratamiento quirúrgico. Adelante. Fractura por abrupción del maleolo lateral, infrasinepal. Fractura por rotación externa a nivel de la sindesmosis. O fracturas aisladas del maleolo transverso, del maleolo medial, lo puse con signo de pregunta porque no, para mí son quirúrgicas las fracturas del maleolo medial, porque también dan influencia. Adelante. En fracturas estables, bota corta por 6 semanas. En fracturas inestables, bota larga y luego convertir a bota corta y evitar las rotaciones. Luego de retirar la inmovilización, comenzar con un plan de kinesiología para recuperar la movilidad y el tropismo muscular y autorizar carga en forma progresiva. Paremos acá un poquitito. Esto, si es una fractura inestable, bota larga, estamos inmovilizando la rodilla, con lo cual atrofia muscular, rigidez articular, etc. Esto es un poquito la explicación de por qué prácticamente hoy en día se opera todo en general. Adelante. Y el tratamiento quirúrgico, ¿cuándo? Cuando no se logra una buena reducción cerrada, en una estable, por ejemplo, pérdida de la reducción obtenida. En las inestables generalmente se pierde la reducción después de una buena reducción cerrada. A la larga se pierde. Compromiso severo de la superficie articular o compromiso de la cortaja articular. Adelante. ¿Cuándo entonces el tratamiento quirúrgico? En pacientes jóvenes, en pacientes activos, en deportistas y siempre que no existan contraindicaciones. Por ejemplo, esta chica reúne todas las condiciones para que uno lo opere. Vale la pena operar. Es joven, es activa aparentemente. No sé si será dato o deporte. Y creo que entiendo. Esa chica y otra. Y seguirla. Bueno, pautas generales con respecto al tratamiento quirúrgico. Fundamental el planeamiento preoperatorio con radiografías comparativas. Evaluar en ancianos el grado de osteoporosis, trastorno circulatorio y enfermedades asociadas. Realizar incisiones longitudinales. Evertir el periósteo del borde de la fractura. Remover el hematoma fracturario. Y comprobar la correcta reducción de la superficie articular. Eso es lo que uno debería lograr. Y ir preparado para todo. Hay que ir preparado para pensando que una persona muy añosa puede haber un cuerpo sin la superficie articular. Adelante.
Previo a su fijación interna definitiva, cada fractura debe ser reducida y fijada en forma provisoria, ya que la reducción de un trazo puede dificultar la reducción del otro. Es decir, uno reduce el peroné y le mete la placa al otro medio y después resulta que le cuesta mucho reducirle del otro lado. Entonces, conviene, si es posible, uno tiene que abordar la otra, abordarlos y ver cómo van quedando simultáneamente. Luego de realizar la fijación definitiva, visualizando los trazos de la fractura, se debe comprobar la estabilidad dando movilidad al tobillo. Adelante. Reflejar piel junto con celular subcutáneo, fundamental recuperar la longitud del peroné. En el primer paso, si tuviera Osvaldo, se acordaría que yo siempre decía que el peroné es la llave del tobillo, es la que hay que lograr la longitud para y ponerlo bien en el surco que tiene con la tibia para reducirlo bien y conservar los fragmentos óseos que posean partes blandas adheridas. Adelante. Anestesia, hoy en día en el hospital tenemos un buen equipo de anestesia y se le hace generalmente anestesia poplítea más raquídea, las dos cosas. Entonces, termina la cirugía y el paciente sigue con una analgesia durante muchas horas. Cuando se hacía solamente raquídea, después de dos horas, uno peludeaba un poquitito, el paciente le empezaba a doler y efectivamente, y el cirujano y el anestesista empezaba a poner su mirar la muñeca, porque se tenía que ir a operar. Antibióticos por vía endovenosa antes de infiltrar el manguito hemostático, pacientes de cúbito dorsal con realces en cresta ilíaca, como se ve acá, ipsilateral y manguito hemostático. Y a mí me gusta también hacer un realce debajo, móvil, que lo muevo por abajo del campo para la parte del tobillo permanente. Adelante. Estas son las vías de abordaje en la fractura del tobillo, la vía lateral, que puede ser la más, es decir, anterolateral o posterolateral, anteromedial o posteromedial y la posterolateral para abordar el maleolo posterior cuando necesita. Adelante. En cuanto a los materiales para la reducción y osteosíntesis de fractura del tobillo, se utilizan placas tercio de tubo, bloqueadas o no, no es necesario que siempre sean bloqueadas, las digo porque cuesta a veces en el hospital conseguir buenas placas, con tornillos de 3,5, tornillos maleolares de 4 o de 4,5, clavijas de 1 milímetro y medio, alambres de 0,5, si hay que hacer algún perclaje, clavijas de Steinmann para a veces hacer la reducción, clavo de Rush, puede ser también a veces utilizado, un burco, y también a veces un punto tubular externo, en alguna parte de la tobillo, al menos en forma transitoria. Adelante. Bueno, la vía de abordaje para el maleolo lateral, anterolateral o posterolateral. Adelante. Fractura transversal por la avulsión del maleolo externo. No se guíen tanto por esto, son algunas imágenes, pero estas fracturas yo, por ejemplo, no las pongo. En general le pongo una placa cuando quería. Fractura infracineval se puede colocar un solo tornillo maleolar de 4,11. Adelante. En caso de hueso osteoporótico, se puede colocar dos Kirchner con alambre a tensión. Adelante. Hacer una sobredracción. Adelante. En las oblicuas largas, si la calidad ósea es buena, colocar dos o tres tornillos de compresión de anterior a posterior. Esto tampoco, en general siempre uno después a la parte le agrega una placa para darle mayor seguridad al implante. Adelante. Si el hueso es osteoporótico y es multifragmentaria, se pone una placa. En realidad, no. Si no es osteoporótico, también se le pone. Adelante. En las suprasistemales, colocar dispositivos endomedulares o placas con tornillo. La verdad que el endomedular tiene que ser un trazo muy neto, si no, no conviene porque rota, se acorta, hay que darle lo mismo el peroné, así que poner placa con tornillo. Adelante.
Si se encuentra comprometida la sinemosis, se debe reducir y estabilizar con alambre de línea cruzado o con uno o dos tornillos de compresión. En realidad no son de compresión. El otro día alguien me preguntaba y no son de compresión, son de posición. Uno lo coloca y lo deja ahí para que no se abra la sinemosis. Adelante. Una pregunta, doctor. ¿Usted sigue usando para la sinemosis el tornillo de Nancy Smart o por qué sistemas ahora, por ejemplo, el Endobotón? Claro, bueno, eso me lo comentaba vos los otros días. El Endobotón, después yo lo voy a decir. Yo no lo uso. Yo no lo uso. Y teóricamente eso produce compresión. Así que no tiene, me parece, mucho sentido. Pero aparte, guiando un poco por lo que dice el niño Gómez, dice que trae trastornos, que después es para sacarlo, que hay problemas con el material, etc. La verdad que nunca lo he dicho. A ver. Recordemos siempre la fractura de Meissonnet, que parece una fractura tonta ahí del tercio superior ahí del peroné y que produce grandes problemas en el tobillo. Adelante, con la apertura de la bota. Por ejemplo, en esta que se le colocaron dos tornillos suprasinesmales en realidad. Aparte de una fractura de medio tibial, se le colocó. Todo en forma percutánea en este caso. Adelante. El sistema este. Yo no tengo feria, pero me parece que es más barato y más fácil de colocar un tornillo. Más fácil, no sé, como me decía usted, bastante fácil, pero me parece que es más sencillo, más económico, un tornillo más, a través de la placa. Adelante. Los tornillos suprasinesmales pueden tomar 3 o 4 corticales, en realidad tienen que tomar 3, porque vuelvo a repetir, no son de compresión. De posición. Se puede utilizar un orificio de la placa para colocarlo, un centímetro sobre la interlínea de atrás adelante y de abajo hacia arriba, y se debe retirar antes de dar la carga al tobillo, generalmente entre la sexta y la octava semana. O sea, unos 20 días antes de dar la carga uno lo retira. Adelante. ¿Cómo evaluamos la estabilidad de la mortaja tibio-peronea? Con el test de Cotton, intraoperatoriamente. Ponemos un separador y vemos si el peroné se abre y se abre la mortaja. Si no se abre, no hay que colocar, no es necesario colocar un supracinesmal. Adelante. Esa es otra manera de tomarlo, como una especie de abierta. Adelante. Bueno, las vías para el maniobro medial, anteromedial o posteromedial, recordemos también lo de la safena, que uno se la lleva puesta y después sangre. Adelante. Es una región mal vascularizada, muchas veces interposición del ligamento deltoide y del tendón del tibial posterior. Eso también es muy importante porque uno se vuelve loco y no la puede reducir, hay que ir a abordarlo y ver bien y retirar al tibial posterior que muchas veces está metido ahí en el. Interposición de periósteo en el trazo de la fractura y son fracturas transversales por pronación o verticales por supinación. Adelante. En las transversales se puede colocar un tornillo maniolar y siempre una clavijita de quince para evitar las rotaciones, siempre que se pueda. Adelante. Si es muy chiquitito, en caso de hueso osteoporótico, se puede hacer una absorbetracción. Y a mí me gusta a veces ponerme acá un tornillo y hacer pasar por el tornillo sin hacer un orificio en la línea. Adelante. Uno puede hacer una fijación temporaria y ver cómo está bien centrado el astrágalo en ese lugar para después terminar haciendo toda la osteosíntesis y la sutura. Adelante. Como en este caso, con dos tornillos. Adelante. Acá está abierta y se cerró. Acá tenemos una clavija con un tornillo. Adelante. Adelante. Por supuesto que muestro todas las que me salieron. Adelante. Sí, claro. Esta está hermosa. Esta me encantó.
Y acá aproveché para hacer esto, lo de la medición poquerúrgica con el, con la radiografía en la posición de portada, con 15 grados de rotación interna. Entonces uno tiene que trazar estas líneas y tiene que dar el triángulo T y el T' igual a eso, con una diferencia de más o menos 1,5 grados. Adelante. Y el ancho de la mortaja lo mismo. Como habíamos dicho, AB menos CD tiene que dar 4 milímetros más o menos. No más de eso. Ese parece que no estuviera bien, pero anduvo muy bien. Adelante. Y también puede ser en algunos casos que uno lo pueda hacer de forma percutánea, con un intensificador de imagen, que está muy desplazado. Adelante. Es este caso con un pequeño trajito ahí. Adelante. Cuando el trazo es vertical hay que utilizar tornillos de compresión. 1, 2, 2. Generalmente, y cuando existe conminución proximal, utilizar una placa de soporte aparte. Adelante. En cuanto al maleolo posterior, es importante conocer la anatomía del fragmento para el tratamiento. Entonces, muchas veces conviene pedir una tomografía para el posterior. Generalmente reducen por ligamento tarsal, realizar la dorsiflexión del tobillo y de reducir el maleolo lateral. Generalmente con eso solo alcanza, sobre todo cuando es menor de un 20%. Pero cuando se pasa del 33% hay que fijarlo. Adelante. Y se puede fijar en forma anterograda o retrograda, o sea, en forma directa o indirecta. Hoy en día se prefiere la directa. Se prefiere la directa, por una vía posterior. Adelante. Si utilizan los clásicos, se realizar anterior y posterior. Adelante. 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 Bueno, seguimos, entonces son todos. Seguimos. Manejo postquirúrgico. El cirujano es el que sabe realmente cómo quedó eso. Muchas veces a uno no le gustó, o quedó inestable, o por ejemplo, o tiene mucho que ver el paciente. Entonces, de acuerdo a eso, le va a tratar de dar una menor movilidad y lo más precoz posible. En términos generales, si los oyentes es estable, se coloca un vendaje elástico y comienza la rehabilitación cuando las partes blandas cicatrizan. Se autoriza la carga parcial y gradual del peso a las 6 u 8 semanas. La verdad es que si anda todo bien, más o menos a los 15 días se está moviendo el tobillo. Movilidad precoz, pero carga tardía. O sea, tarda lo mismo que si hubiera sido tratado de otra manera. Lo que pasa es que se gana mucho con esto. Adelante. Si la osteosíntesis no es estable, se realiza una bota corta de yeso que se retira a las 4 o 6 semanas. Ya lamentablemente una parte del tratamiento ya no se pudo cumplir, lamentablemente. Se lo pasa a un walker y recién se autoriza a comenzar con la carga de peso una vez que uno ve que está consolidada. Adelante. Complicaciones, por supuesto, como toda patología quirúrgica, infecciones que pueden ser superficiales y profundas, necrosis de los bordes de la herida, pérdida de la reducción, pseudoartrosis, sobre todo en el maleolo interno, inestabilidad, refracturas, distrofia simpático refleja, por eso tratemos de moverlo lo más pronto posible, y artrosis secundaria, que bueno, es otro capítulo para hablar después de las artrosis, cómo tratar artrodesis o reemplazo de rodillas. Como conclusiones, son fracturas muy comunes en la práctica diaria. Hay que conocer el mecanismo, por lo menos para reducirlo de entrada. Adelante. La reducción de las luxo fracturas son inmediatas, tienen que ser hechas en el momento. Adelante. Los mejores resultados se ven con el tratamiento quirúrgico, si está bien planificado en el momento oportuno y con el material adecuado y con la experiencia adecuada. Hay que operar en el tiempo y con el instrumental adecuado, con la debida curva.